Médicos forenses vascos se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao para hacer visible su lucha. En el País Vasco hay 53 médicos forenses en activo y están en huelga, realizando paros parciales para reclamar la equiparación salarial con los médicos de Osakidecha, mejoras en las condiciones laborales, como es el derecho al descanso ininterrumpido de 11 horas tras salir de una guardia, o que les den equipos de protección personal ante riesgos laborales. Además, piden que se lleve a cabo un plan de formación continuada, ya que en la actualidad son ellos quienes tienen que costearse los cursos formativos de reciclaje. Estamos haciendo una huelga, unos paros parciales, porque tenemos tres reivindicaciones. Una es la económica, lo único que estamos pidiendo es que se realice el cumplimiento del cuarto acuerdo. Nuestra propuesta es que se nos equipare al nivel mínimo de Osakidecha. Pedimos que todos los médicos forenses, por ser médico forense, se le equipare a ese nivel específico, que es el 27.2b. La propuesta, en cambio, que nos hace el Gobierno vasco es premiar a los puestos de libre designación, al director y a los tres subdirectores, que son puestos a dedo, se les equipara unos niveles superiores dentro de la Administración General Vasca, lo que supone unos aumentos del 11,3 y el 15,1%, mientras al médico forense de base, al médico forense raso, se le aumenta un 1,7, no llegando ni al nivel mínimo de Osakidecha. Otra reivindicación es el cumplimiento de realmente la ley. Siguiendo la normativa europea, tiene que haber 11 horas de descanso tras una guardia. Aquí se incumple. Los médicos forenses que están, si trabajan por la noche a las 3 o 4 de la mañana, están haciendo un levantamiento donde sea, tienen que incorporarse al día siguiente a trabajar, incumpliéndose el descanso obligatorio. Los médicos forenses los que se tienen que estar pagando su formación para estar actualizados, mientras el departamento te concede la licencia de estudios, pero no te abona todos los gastos que supone la formación.